Amigos, bienvenidos a estos especiales de Cerevisión Pro que hacemos a través de Facebook, YouTube e Instagram. Y como siempre, recibiendo visitas especiales de personas especiales, invitados que nos llegan en esta tarde. Hoy con nosotros, Carmen Alicia Pérez. Bienvenida, Carmen, a Cerevisión Pro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por facilitar estos espacios para la difusión y el apoyo al talento local. Carmen Alicia Pérez es una amiga también de la Casa de Cerevisión. Ella es escritora, poeta, dramaturga, mejor dicho, hace de todo en el tema del arte. Y de eso vamos a estar hablando a continuación. Queríamos saber también cómo ha llegado, o cómo llega la musa a Carmen, cómo llega el tema de la poesía. ¿Eso, con eso se nace o eso se va haciendo? ¿Cómo es, Carmen? Bueno, la poesía, bueno, yo creo que la artista nace, pero también se hace, ¿no? Se forma con las lecturas, con talleres, en fin. La musa, más que la musa, es como el trabajo, ¿no? Es como ya pasar de pronto de una escritura impulsiva, cuando estaba en el colegio, ya una escritura ya más consciente, a desarrollar unas temáticas, a desarrollar, sí, una atmósfera o una técnica, etcétera. Entonces, es más que un trabajo constante y bueno, y de dedicación también. Dedicación, sobre todo eso es importante. Bueno, de pronto uno ve o habla con artistas o escucha entrevistas también de artistas, los cantantes, y les pregunta en qué se inspiran. A eso le llamamos la musa, ¿no? En el caso de las mujeres también es la musa, no el muso, sino la musa. Sí, no hay mozo ni nada de eso. No, bueno, muso. Sí, bueno, sí, en efecto, hay temáticas, hay situaciones, hay también lecturas y obras de arte que a uno lo trastocan y pues es inevitable ser indiferente ante esa pulsión, ¿no? Obviamente es algo que hay que desarrollar de pronto, no en el momento, porque bueno, para la escritura, para el proceso creativo hay que tener unas circunstancias, pero sí, en algún momento esa temática, esa situación, esa obra de arte que nos trastoca, tenemos que sí, canalizarla y desarrollarla, esa idea, a través del arte que ejerzcamos, en este caso, bueno, de la escritura, etcétera. Estamos hablando de poesía, correcto. Pero hay momentos que te tocan, momentos que te inspiran, momentos que te instan a escribir, unos más que otros. De pronto el tema de ser un poco más sensible, de las situaciones de tristeza, de alegrías, tal vez para aprender un poquito más de eso, quizás podamos entrar también por el camino de la escritura. Sí, claro. Yo pienso o creo que todos tenemos la capacidad de escribir, todos podemos con ejercicios, con una guía, con una escribir, desarrollar una idea, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no sé, quizás tal vez de pronto nacemos, ¿no? Sí o sí es una necesidad que tenemos, ¿no? De escribir, de explorar, de desarrollar, de expresar y comunicar algo que nos trastoca, que nos perturba, que sí, que está ahí como todo el tiempo rondando en la cabeza, ¿no? Pero pienso que
Toda persona con ejercicios y pues lo he hecho en algunos talleres y los estudiantes pues se sorprenden que son capaces pues de desarrollar uno que otro verso, uno que otro texto y desarrollar, estimular la imaginación y la creatividad si es posible. Hablas de estudiantes, ¿tienes algún grupo a cargo? ¿Estás dictando algunas charlas ahora mismo, algunas clases? Bueno, yo siempre he hecho talleres, ¿no? En diferentes eventos, ferias de libros, etcétera. Ahorita mismo sí también tengo un grupo de estudiantes de León de Greiff y también en universidad hemos desarrollado, bueno, ya no solamente talleres en escritura, en poesía, sino también ya incluso en dramaturgia, en teatro. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero sigamos con el tema de la escritura. Dicen, o ayúdame, o corrígeme si me equivoco, que el poeta es subjetivo, o sea, escribe para él mismo. Algunas personas no entienden de pronto la poesía de algunos autores, pero ¿es así? O sea, ¿escriben para ustedes mismos o hay de pronto literatura o escritura o poesía que es un poco más elemental y que se puede entender en un plano muy sencillo, muy básico? Bueno, la escritura, si en un principio digamos que es un ejercicio individual, si es una búsqueda interna de encontrar, no sé, alguna verdad, de desarrollar alguna temática, de expresar alguna emoción, ¿sí? En principio un ejercicio individual, pero al yo exponerlo ante una comunidad, ante unos lectores, ante sí, ya ese ejercicio individual se me convierte en algo social. Eso que yo escribo para mí ya no es mío, ya es de otro. Ese sentimiento, no sé, de tristeza que de pronto yo expresé en algún momento, o un lector puede sentirse identificado con ese texto y ya ese poema no es mío, puede ser del lector o de otros lectores, en fin. Entonces, como las dos cosas. La poesía es universal, ¿no? Sí, totalmente debería hacerlo, Debería ser. para que llegue pues a diferentes públicos y se pueda por lo menos la sensación entender en cualquier rincón del mundo, así yo hable de planchón, así yo hable de pronto de, no sé, elementos muy típicos de aquí, de nuestro contexto. La poesía debe por lo menos transmitir y transgredir alguna emoción, un sentimiento, comunicar, expresar y que ese mensaje llegue a cualquier rincón del mundo. Bueno, perfecto. Ahí vamos aprendiendo. Eso es importante también. No, que no digan que Servicio no hace pedagogía, ¿no? Bueno, Carmen, vemos que traes contigo unos textos. ¿Cuántos textos lleva Carmen a la fecha, escritos ya, producidos? Bueno, tengo dos títulos de poesía, que es Poemas de la SEP, publicado. Perdón, Silencio en el Espejo, publicado en 2020, plena pandemia. Ahí me tocó como cancelar un lanzamiento porque nos mandaron a confinarnos, pero bueno, virtualmente se hicieron muchas actividades y logró expandirse. Y publiqué en 2023 Poemas de la SEP, con, bueno, es Silencio en el Espejo con una editorial de Sincelejo y Poemas de la SEP con una editorial chilena, Casa Uboski. Y bueno, ya estuvimos también en Chile haciendo representación. Esto como a título personal, también he publicado en diferentes antologías, blogs, tanto virtuales como impresos. Y tengo varios libros inéditos de poesía que estoy trabajando y el primero de dramaturgia. Bueno, a propósito de Chile, allá estuvimos también. Bueno, eso es un cuento largo. Más adelante van a ver también por ahí un material audiovisual. Estuvimos en el noveno Festival de Literatura o de Literatura de Vitacura. Es un encuentro literario que se hace también en alto nivel, también allá. Y decían ellos en algún momento que bueno, Chile ocupa un lugar bastante importante en consumo de literatura, ¿sí? Colombia está como en un tercer, un segundo lugar, no lee tanto como lee Chile y otros países. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, es que los países del sur de Latinoamérica, pues digamos que son más desarrollados a nivel cultural, a nivel, sí, artístico, literario, por lo que, bueno, tuvieron de pronto más
cercanía o más posibilidades de que la cultura, los artistas de alto nivel, pues llegaran, ¿no? Por temas geográficos. Y bueno, hubo también como una apuesta también de los gobiernos de impulsar la cultura y nosotros estamos, por ejemplo, años luz de Argentina, De de Chile. Brasil, de Chile, en muchos aspectos, en el teatro, bueno, en muchos aspectos y sí, eso es real, hay que reconocerlo que nosotros todavía nos hace falta mucho por trabajar a nivel artístico y cultural. Así es. Bueno, Carmen también la hemos visto muy vinculada y creo que de pronto fue parte también como de sus inicios el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas aquí en CRT, que lidera Elena Reza, el Centro Cultural Raúl Gómez Hattin y demás. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Carmen, de interactuar con mujeres de letra de muchas latitudes del mundo? Claro, bueno, afortunadamente nada es casualidad, por algo nací en CRT y desde niña iba al encuentro, pues el encuentro tiene mi edad y desde niña iba, me llevaba a mi papá, me llamaba mucho, aunque ya yo escribía, porque yo desde que tengo conciencia de escribir, yo escribía poesía, porque era pues mi manera de expresarme y de comunicarme. Pues al ser como tan introvertida y como tan callada, pues la escritura fue como una especie de salvavidas para poderme comunicar. Y claro, empecé participando en el encuentro incluso como desde los 16 o 17 años con poesía en escena. Primero, fueron como varias participaciones con declamación. Y bueno, más adelante, claro, me hicieron partícipe de la programación, he participado en diferentes versiones y bueno, a donde yo quiera que vaya, pues me preguntan por el encuentro y yo también hablo del encuentro y es digamos, un evento supremamente importante que nos identifica, que nos vende al municipio de CRT ante otros municipios, ante otros departamentos, ante otros países, y claro, compartir con voces de diferentes rincones del mundo enriquece, ¿no? Enriquece obviamente nuestro trabajo por las recomendaciones de lectura, por todo ese bagaje cultural, es importante, claro que sí. Por supuesto, ha sido un evento que ha trascendido fronteras, las letras de CRT y las del mundo a CRT, ¿no? Porque es un encuentro, un intercambio. Queremos saludar de manera muy especial también a la licenciada Elena Reza, pues que lidera este proceso aquí en el municipio de CRT de gran renombre. Y bueno, Carmen, como lo decíamos entonces también, no solamente el tema de las letras, sino la dramaturgia. ¿Cómo llegó a eso a ti, el tema de actuar? Ya lo decías ahorita que hiciste algunos poemas actuados también, dramatizados. ¿Cómo es eso? Pues fíjate que, no a veces sea consciente, ¿no? Pero fíjate que el teatro, la arte escénica estuvo, sí, muy ligado a mí incluso desde niña, desde adolescente, precisamente con poesía en escena, fíjate. Hice aquí, sí, hice unos talleres, y como me llama mucho la atención porque yo encuentro mucha poesía en el teatro, ya, por ahí es que yo empiezo como a explorar y yo empiezo a escribir mis primeros como ejercicios de dramaturgia por ahí como en el 2014, por ahí. Y es que también ha sido productora, ¿no? También un tema de. Bueno, ese es otro capítulo, pero nos estabas contando un poco de la dramaturgia del teatro. Sí, entonces he hecho teatro. Primero yo ingresé al teatro como una manera yo de digamos, soltarme un poco más, ¿no? De soltar como esa timidez y de aprender, obviamente, ¿no? Y me empieza a llamar la atención de inmediato la dramaturgia. Empiezo a hacer ejercicios que a algunos abandoné en su momento y años después los retomé y los reescribí. Y precisamente actualmente estoy desarrollando varios de esos ejercicios que había iniciado hace muchos años y que retomo ahora. Fundo ahorita en Montería un grupo de teatro que se llama Teatro Nómada de Mujeres y empezamos a hacer pues el intento, ¿no? De montar nuestras propias historias
que tienen pues un enfoque de género también, y de atrevernos, ¿no?, a dirigir, que investigando y bueno, haciendo la maestría en estudios avanzados de teatro, me he dado cuenta que mujeres directoras de teatro en el departamento son demasiado contadas. En la gran mayoría pues se ha dedicado como puntualmente a temas de monólogos, pero que hayan como liderado grupos como tal, o sea, es muy complejo. Entonces fue un tema que a mí me llamó la atención y yo dije, yo quiero investigar por qué, a qué se debe eso. Entonces estoy en eso. Nómadas, el grupo que lidera Carmen, y obviamente con este tema de identidad de género, ¿no? Pero bueno, queríamos saber también eso de que, yo sé que de pronto, bueno, unos dirán, eso es fácil, escribir, escribo en rima, en prosa, etcétera. O de pronto alguna vivencia y lo convierto en poesía. Pero bueno, una cosa es escribir, una cosa es declamar, y otra cosa es escribir, declamar y caracterizar un personaje, es decir, así apropiarse de las características, gestos, sensaciones, emociones, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso, y sobre todo en un grupo de mujeres? Pensaría también que debería haber, o bueno, esa es de pronto ya la política interna del manejo del grupo, pero para algunos personajes, los hombres. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es cómo caracterizar a estos personajes. Sí, bueno, no es fácil. Bueno, son muchas cosas al tiempo. Bueno, de entrada pues aclaro que no es que estemos en contra o negadas. En su momento, claro, ingresarán hombres, pero pues ellos vendrán. Así como llegaron las mujeres, como se formó el grupo, todo va llegando. Como llegó el nombre, también todo irá llegando en su momento. Y pues además porque no tenemos como un espacio fijo donde ensayar. Son itinerantes, son nómadas, ¿no? De aquí para allá. Es que de ahí sale el nombre, exactamente. Entonces, si tenemos pues como las condiciones, claro, abrimos más, ampliamos la convocatoria y que ingresen pues más personas y hacemos como laboratorio de creación, que me parece interesante apostarle a la creación colectiva, que tampoco es muy usual aquí. Acá por lo general encontramos la figura de director, bueno, más que todo de director, porque de directora, como te dije, muy poco. Y de creación colectiva, pues mucho menos, ¿no? Entonces siempre está como el director, pues que tiene la verdad absoluta. Pero aquí, pues desarrollando este ejercicio, porque es un ejercicio, es una experiencia, pues no nos ha ido mal, ¿no? Hemos como aprendido, porque eso también es algo que se aprende, aprender a escuchar al otro, a observar al otro, a respetar, sí, y también a trabajar en un tema de dejar como los egos o las, no sé, presunciones de sabiduría afuera, y que salga pues a apostarle al hecho creativo, que es lo que verdaderamente pues tiene que relucir y que subir de nivel, no nosotras. Ya, entonces hemos hecho como el ejercicio y bueno, hasta el momento nos ha resultado y nos ha ido bien, ¿no? Es una búsqueda y ha sido como un ejercicio importante. Y claro, no es fácil escribir, porque también he hecho como el ejercicio, no porque haya querido o me gusta, sino porque a veces a uno le toca escribir, dirigir y actuar. Y bueno, gestionar también, producir. Es que yo creo que eso aplica en nuestro medio para todo. A nosotros nos toca hacer un poquito de yoli, de todo. Y ahí se aprende, ¿no, Carmen? Claro, sí. No sería como lo ideal, porque yo quisiera, oye, chévere que delegar a alguien que se encargue de la iluminación, o delegar a alguien que se encargue del tema de vestuario, y así sucesivamente. Pero pues al no tener los recursos, al no tener las condiciones, pues nos toca de alguna forma asumir y mirar, gestionar y buscar y nosotros pues resolver, por decirlo así. Bueno, y estamos hablando de qué obras exactamente, de qué piezas visuales podríamos estar hablando, y también me respondes enseguida si este tema de Nómada puede llegar algún momento también a Cerete, no solamente para Montería, creo yo. Ah, bueno, no, ahí la invitación, la pullita a la administración, a ver si nos apoyan, y claro, estaremos felices de venir acá a Cerete. ¿Qué fue lo que me dijiste? Bueno, te decía que venir a Cerete, una,
Y otra cosa es qué obras significativas que podamos mencionar, la temática, que se ha presentado, qué ha presentado Nómada. Bueno, como nómada, hemos trabajado como en varios ejercicios, ¿no? Estuvimos presentando en un evento el Día de la Mujer, La Piedra No Vence, que es como un ejercicio corto, de un monólogo corto relacionado como con utilizando pues esa metáfora del mito de Sísifo, esa analogía del mito de Sísifo a la mujer, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera nosotras cargamos una piedra, nosotras que pueden ser hombres también ya, pero bueno, como era para la mujer, de dificultades, de obstáculos, de sí, una piedra que no nos dejaba avanzar, ya, y que justo cuando llegábamos al borde de la meta retrocedíamos, ¿no? Y eso creo que nos pasa a muchas personas, hombres o mujeres. A veces hasta en las pesadillas se ve reflejado. Totalmente, entonces estamos como llegando a la meta y retrocedemos y es como un círculo, ¿no? Hace poco estrenamos en Montería un ejercicio también escrito por mí que se llamó Tres Marías Magdalenas y una historia compartida, que no era una historia netamente religiosa, sí había algo de religión, pero no necesariamente. Entonces ahí hubo como un debate interesante porque pues pusimos en escena tres mujeres llamadas María Magdalena de tres épocas distintas, una de la original, una que representa como una mitad del tiempo, que sería como la Edad Media, y otra que es la María Magdalena actual. Y yo traté como de buscar algo en común entre las tres, ¿no? Y que a pesar de que han pasado muchos siglos, muchos años, muchas circunstancias, situaciones, luchas, todavía vivimos las mismas cosas, ¿no? Todavía de alguna forma hemos sido crucificadas porque hay un símbolo, ¿no? Ahí con la cruz, ¿no? Nos hemos sentido todavía crucificadas, todavía lapidadas, juzgadas, ¿no? A pesar de que pues, hayan pasado muchos años. Entonces a la María Magdalena original la tildaron o la siguen todavía tildando los que de pronto no ahondan, ¿no? En la historia de prostituta, pero no. Sin embargo, quedó como con esa, ajá, y una mujer en esa época que andaba con varios hombres, pues con los discípulos. Entonces fue juzgada y sigue siendo para algunos todavía juzgada. Sobre todo en nuestro tiempo y sobre todo en esta región también como Machín. Totalmente. Igual pasa con la María Magdalena de la mitad de la Edad Media, que representa como esa mujer que fue tildada de bruja, de hechicera, de por juntarse con otras mujeres, por saber de plantas, etcétera. Y la María Magdalena actual, que aunque supuestamente está viviendo en el siglo XXI y que todavía sigue luchando por sus derechos y dice no, que al final que ojalá en algún momento de la historia este círculo tenga final y que las leyes y las voces de otras aclamen justicia y como sí, hay como hay un punto de encuentro. Y bueno, se viene Burdel Poético sin reserva alguna, que bueno, fue en realidad el proyecto que nos juntó y el cual esperamos presentar antes de que se acabe el año, ojalá el semestre, que si ya esa sí es una obra más comercial, ya esa sí no necesariamente tiene que ser para gente que vea o que le guste teatro, sino para cualquier tipo de público, obviamente adulto, porque tiene erotismo, tiene sarcasmo, tiene baile, tiene drama, tiene de todo, sí, tiene, es como una montaña rusa. Y nos hemos demorado un poco porque queremos como lanzarla con toda, ya con un vestuario bueno, con unas sillas que necesitamos. Y queremos lanzarla en unos puntos, unos sitios estratégicos. Y pues obviamente va a ser con boletería. Entonces estamos en eso, trabajando desde hace rato y sigan en las redes de Teatro Nómada en Instagram, que es tat.nómada, teatno. Teatro.nómada en Instagram y nosotros ahí vamos a estar publicando tanto lo de la obra como talleres que también hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Interesantísimo todo esto que nos está contando Carmen.
Es parte simplemente de adentrarnos un poco en el cuento, nada más con ver simplemente las publicaciones, los flyers y lo poco que nos cuenta. Una cosa es esto y otra cosa es obviamente observar las obras y ojalá que podamos en Cerete tener la oportunidad de verlas y la gente que está afuera también, que verdaderamente le hagan honor al nombre, ¿no? Teatro Nómada, que sea itinerante, que se pueda presentar no solamente en Montería, sino en todos los municipios del departamento de Córdoba y fuera de él. Y yo sé que sí se va a lograr porque mira que tenemos una buena conexión aquí al coordinador de cultura, Andrés Reza, que también es director de cine, de audiovisual y director de teatro, y seguramente pues ahí hay una conexión muy especial para poder hacer qué más pues con gente de Cerete. Y por supuesto traer grandes eventos al municipio, ¿no? Así esperamos. Bueno, Carmen, volviendo un poco más al tema de la literatura, ¿qué tenemos para ofrecerles hoy a nuestros seguidores? Un poquito de lo que haces, que puedan escuchar, que puedan deleitarse con las letras de Carmen Alicia Pérez en una tarde hoy aquí en Servisión Pro. Carmen Alicia Pérez nos visita hoy. Ella es poeta, escritora, dramaturga, directora de teatro también y actriz de teatro. Nos va a leer un poco de su trabajo, de su poesía, por favor, Carmen. Bueno, voy a compartirles este texto que de alguna forma va a hacer presencia en la Feria del Libro de Bogotá, en una antología que se llama Morir en un país que soñabas, algo así, de la editorial Escarabajo y Abisinia. Un proyecto muy ambicioso que reunió pues a poetas de todo el país, y el objetivo de la antología era hacerle un poema a un líder social asesinado. O sea, todos los poemas son inspirados en líderes sociales asesinados. Entonces, bueno, a mí me tocó Derli, una líder social, y este poema para ella. Corazón de lámpara. A Derli, líder social asesinada que ofreció su corazón. Cuelga un corazón de las manos de una madre. Se escurre entre los dedos represado en el latido de la oscura selva. Carne hinchada, agrietada. ¿Para qué gritar un dolor si no hay oídos que puedan recibirlo? De noche una mujer lamenta a los muertos. De día ofrece un pedazo de pan. Arrastra consigo un costal de heridas que cose con la impaciencia de una niña. Lo arroja al río con la furia de años cuando la sed de otros la espera. Hay una voz en las profundidades que soporta el peso de muchas voces. Perturba los sueños de los que no tienen paz. Aún después de la muerte encuentra oídos para descansar. Corazón de lámpara en las puertas de los lisiados. Vea pues, en la voz de Carmen Alicia Pérez. Carmen, ¿poesía o teatro? Las dos cosas. Sí, pero ¿a dónde más? Bueno, obviamente que guardar amores por los inicios, que fue la poesía, ¿no? Sí, claro. Es que la poesía siempre va a estar en todo, para mí, en el arte debería estar, y en mi caso va a estar siempre, no solamente en el teatro, porque también tengo y quiero incursionar en proyectos audiovisuales. Tengo también guiones escritos que no he sacado todavía, porque dije en su momento. De ahorita pues estoy como saciando esta necesidad de hacer cosas en el teatro para luego abarcar eso audiovisual que tengo por ahí engavetado hace rato y otras ideas que no he desarrollado y que quiero desde lo audiovisual. Entonces, pero la poesía siempre va a estar, no solamente desde la metáfora escrita, sino también visual, ¿no? A mí me gusta manejar mucho el símbolo. Entonces, ahí está la poesía y la complejidad también de lo que se quiere decir, de lo que hay más allá. Bueno, poesía, teatro, ¿y qué tal para la danza? También bailo, o sea, no soy experta, pero bailo. Bueno. Cocino también. Ah, bueno. Lo que no hago es cantar, la música, sí, bueno, y la pintura. Pero obviamente lo admiro y de todo eso. Expresión artística. Y de todo eso tomo, claro. Por supuesto. Bueno, Carmen, estos dos textos ya lo mencionábamos. Hay otro. ¿Se está cocinando algo más o no? Sí, Árboles de Piedra. Es el otro poemario que estoy trabajando. ¿Cuándo verá la luz? No sé. Pueda que
No estoy segura que este año, por lo que, bueno, estoy haciendo una maestría, quiero sacarla y estoy haciendo también una investigación que también, entonces de pronto este año no, pero con seguridad el otro y el primer libro de dramaturgia quizás se me adelante, entonces quizás viene primero lo de dramaturgia que el de poesía, pero igual ahí vamos. Bueno, y decíamos entonces en algún momento, la poesía, bueno, la que sale del alma, ¿no? Por la que te sientas, por la que te tomas todo este tiempo, porque mira que acabas de decir que no sabes cuándo verá la luz tu siguiente trabajo literario. Pero hay una poesía que es por encargo, que le dicen, mira que necesitamos dos, cinco, seis poemas para ya, para una semana, y produces uno por día o tres por día. ¿Qué piensa Carmen de eso? O sea, ¿la poesía debe ser así o simplemente debes impregnar verdaderamente un sentimiento, tomarte el tiempo que amerita una obra de esta, una pieza de esta? Bueno, obviamente para escribir, pues no, no somos como unas máquinas, ¿no? Como de hacer dinero y todo sale así como tan rápido, ¿no? Pero a mí sí me gusta, a diferencia, a mí sí me gustan los retos, a mí sí me gusta y lo he hecho siempre, o sea, desde que estaba en el colegio, en efecto, desde que estaba en el colegio me solicitaban que escribiera un poema. Una amiga que me solicitaba que escribiera un poema al novio porque cumplían 5 meses, ¿ya? Entonces, pues me tocaba a mí como meterme en esa situación y escribirle el poema, porque no, en ese momento yo no tenía novio. Pero a mí sí me gustan los retos, los concursos. Trabajar bajo presión. A veces, no sé, me fluye más. A veces me fluye más porque yo tengo la atención muy dispersa, o sea, me cuesta mucho concentrarme. Entonces, cuando ya, por ejemplo, ahorita estaba haciendo un trabajo que tenían que entregar hasta las 5. Sí, 5 de la tarde, hora España. Y llevaba mucho tiempo ahí como dando vueltas, pero como ya tenía el tiempo límite, entonces lo saqué súper rápido ya. No debería ser así, pero bueno, me cuesta mucho concentrarme como en una sola cosa, entonces a veces pues como la presión sí me obliga como a sacar cosas más rápido, sí. Y sobre todo hoy con este tema de la inteligencia artificial, de todas estas herramientas tecnológicas, bueno, uno no sabe ya ni qué pensar definitivamente, pero sí te la pueden entregar en 10, 15 minuticos. Carmen, ¿qué piensa de eso, justamente, de todo este boom, de todo este tsunami de las nuevas tecnologías? Bueno, ahí están, por algo están. No las he explorado, pero sí sé que pueden hacer cosas, mejor dicho, hasta sacar un libro. Y de hecho ya se dio el caso de un concurso en el que el escritor o la escritora, no recuerdo, hizo el libro con inteligencia artificial y ganó. Entonces puede ser una amenaza, pero yo me imagino que así como existen estas aplicaciones que producen o que crean, sí, estas máquinas, deben existir otras que detecten si es original o no, si es creado por una máquina o no, pues para temas de concurso y eso, porque no sería justo pues que una persona dure mucho tiempo pues desarrollando una idea y haciéndola juiciosamente, no es justo pues competir con una máquina. Pero corrígeme si estoy equivocado con algo, y es que de pronto podemos coincidir en este concepto, en esta idea. Y es que, bueno, listo, uno le pide a la inteligencia artificial, hazme un poema, hazme una canción, hazme un guión, pero nunca va a superar de pronto la sensibilidad humana, o sea, el reemplazo de ese sentimiento que uno como ser humano le imprime, ¿no? El amor, la tristeza, el odio, la felicidad, la alegría. De pronto el tema mecánico, la teoría, los pasos y desarrollas el texto, pero esa esencia humana, dudo mucho que se pueda verdaderamente una máquina impregnar. Totalmente, o sea, como los robots pueden desarrollar millones de tareas, pero jamás un robot va a reemplazar a un humano, aunque Algunas tareas, ¿no? cada vez lo están humanizando más, pero el humano es humano, ya, y la máquina es máquina. Y ese componente de esa sensibilidad que nos caracteriza como seres humanos y que es lo que nos diferencia de las máquinas y quizás de los animales un poco, eso es como nuestro elemento diferenciador. Por supuesto, el humano es humano, la máquina es máquina.
Ella es Carmen Alicia Pérez, hoy acompañándonos aquí. Gracias por aceptar la invitación a Servivisión Pro. Esperamos que no sea la primera ni la última, que vengan muchas más, que podamos de pronto tener el placer de dar a conocer los otros trabajos que ya están también cocinándose y que también pueda venir acá a Nómadas a Cereté y que podamos verlo también en otros municipios del país, ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Son las intenciones y bueno, esperando que las puertas se sigan abriendo y que sigamos como desarrollando y cumpliendo pues todos esos propósitos que tenemos en mente. Porque si hemos hecho, creo que mucho con tan poco, pues podemos hacer mucho más con más recursos, con unas mejores condiciones y con mucho más apoyo. Pues creo que nos hace falta un poco eso y que nuestros gerentes, nuestros gestores, nuestros administradores se apersonen. Y no sean el artista, no sean nosotros los que busquemos a los políticos o a los administradores, sino que sean ellos, oye, he escuchado de ti, vamos a, ¿de qué forma te apoyan? Yo hasta el momento no he recibido apoyo de ninguna administración y es muy triste porque a veces uno sale a representar a no solamente a Cereté, hasta el país, a otros eventos internacionales. Y yo lo he hecho porque yo soy muy necia y muy insistente y lo que he publicado lo he publicado porque yo he hecho el esfuerzo, pero nunca he recibido ningún apoyo de una administración y lastimosamente menos de Cereté, me han apoyado más en Montería. Pero bueno, no es como un reproche, un regaño desde el odio, sino es como, hombre, empecemos, bueno, ya que está ese lema de cambiemos el rumbo que me ha gustado mucho y que pues en realidad estoy viendo como un respiro y un nuevo aire, que sigamos como cambiando el rumbo en este sentido también, ¿no? Y no de esconder a nuestros artistas, porque aquí hay mucho potencial, sino de, hombre, sacarlos a flote y mirar a ver cómo se pueden contar con ellos y emplearlos también, ¿por qué no?, de alguna forma. Por supuesto, seguramente va a ser así. Ahí tenemos amigos que pues hacen parte de la administración municipal, y no solamente de la administración municipal, sino también de la departamental. Y bueno, y con este nuevo gobierno que también le está apuntando mucho al tema de la cultura. Carmen, una vez más agradecido con tu presencia, vamos a despedirnos con un segmento de otro texto que tengamos por ahí a la mano así. Y a ustedes, nuestros amables seguidores, muchísimas gracias por estar allí en sintonía. Los invitamos a compartir nuestros contenidos y por supuesto a seguir, a darle like y a dejarnos ahí los comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia. Entonces los dejamos para finalizar el programa con este último segmento del poemario de Carmen Alicia Pérez, Poemas de Sed. Carmen. Sí, para que tomen agua. El círculo. En el pueblo de mi padre, las mujeres amasaban la tierra en forma de círculos. Sus manos tardaban horas en fijar la arena para que el viento no fuera de polvo ni se dejaran huellas al cruzar el patio. Más que un ritual cotidiano de embellecer los suelos de las casas de palma, era una forma de conectarse con la tierra y sus silencios. A veces los círculos nos indican los recorridos de nosotros mismos, detenidos en un presente en el que somos el centro del mundo, en el que podríamos pasar horas sin detenernos, como las mujeres que amasaban la tierra en el pueblo de mi padre, como en los círculos en los que no existen los finales. Thank you.